La secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, y el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, firmaron el Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Puebla. Se trata de una estrategia integral donde se realizarán esfuerzos en conjunto con los tres niveles de gobierno para abatir la pobreza en 14 municipios del estado en una primera etapa. En estos 14 municipios habitan 198.194 poblanos en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria, los más pobres entre los pobres. Se trata de enfocar el gasto para mover los indicadores no solo de alimentación, sino también de nutrición, salud, educación, servicios públicos, vivienda, infraestructura. Puebla, Tehuacán, Atlixco, Huauchinango, San Andrés Cholula, Ajalpan, Jicotepec, Atempan, Vicente Guerrero, El Osochitlán, Huitzilan de Cerdán, Xoquitlán, San Antonio Cañada y Camocuautla son los municipios que se atenderán en un principio. Durante la firma de este convenio, el gobernador Rafael Moreno Valle reconoció la iniciativa del presidente de la República para poner en marcha este programa y refrendó su compromiso para trabajar en la Cruzada Nacional contra el Hambre. En este caso, se están focalizando los recursos, recursos que muchas veces en distintos programas se encontraban dispersos, hoy se están focalizando con una estrategia específica y con objetivos muy claros. Y por supuesto, este convenio que hoy suscribimos es la primera etapa de un largo trabajo. Tendremos 30 días, conforme al propio documento, para poder suscribir los anexos. El acuerdo que signaron las autoridades federales y estatales, en el cual se destinarán más de 10 mil millones de pesos, se constituye en dos grandes apartados. Uno en el que establecen las estrategias de coordinación institucional para que cumplan con los objetivos de desarrollo social. El segundo apartado comprende la parte de los recursos que serán convenidos, así como los mecanismos de evaluación y seguimiento para su aplicación. De acuerdo al estudio realizado por la Coneval en 2010, Puebla ocupa el cuarto nivel en pobreza multidimensional y el quinto en pobreza extrema en México. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, el objetivo es disminuir estos índices. Al analizar las carencias sociales en la entidad, en 2010 se tiene, por ejemplo, que 1.59 millones de personas presentan carencia en acceso a la alimentación, que representa el 27.4% del total de la población del estado. Finalmente, la secretaria federal de Desarrollo Social y el gobernador de Puebla coincidieron que la prioridad en cualquier gobierno debe ser trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo considero que como servidores públicos todos tenemos un compromiso por poder hacer una diferencia, por poder cambiar para bien la situación de la gente que menos tiene y más necesita, y esta cruzada es precisamente el reflejo de ese sentimiento en un programa integral. Los proyectos tienen que ir de abajo hacia arriba, desde el tejido social hacia las políticas públicas. De ahí la instrucción que le hemos dado a los delegados federales para que salgan, para que, como ha convocado el presidente Peña Nieto, se ensucien los zapatos. Con imágenes de Giovanni Palma, Miriam Pomposo, Social, Puebla, Noticias.